Yo creo que precisamente la propuesta en este caso que ha hecho el Partido Socialista tiene mucho que ver con ello. Tiene que ver con un perfil que es marcadamente plurinacional, que es un perfil además que fue muy contundente en momentos pues tan complejos y tan negativos también para Cataluña y para España como fue el 155, y creo que tendremos que avanzar en ello. Nos quedan 24 horas para seguir negociando y estoy convencida que todos los partidos haremos aquello que nos compete y que es responsable para nuestro país, que tiene que ver básicamente pues en tener una mesa que sea favorable a poder hablar de todo, y eso implica tener una mesa, por lo tanto, que sea plurinacional y que sea, insisto, también progresista, y que todos los partidos estarán a la altura para tener un gobierno que defienda nuestros derechos, que nos permita seguir avanzando y no un gobierno pues que prohíba, por ejemplo, pues a las mujeres abortar o que tire para adelante pues con ese, eliminando por ejemplo los minutos de silencio. Eso es lo que nos estamos jugando y a mí no me cabe la menor duda de que vamos a tener mesa y que vamos a tener gobierno.